¿Cómo iniciar un vivero? Un vivero es un negocio que se dedica a la producción y venta de plantas y árboles. Pueden ser plantas ornamentales, plantas para jardines, plantas para interiores, entre otras. Es una excelente opción de negocio para aquellos que tienen experiencia en el cuidado de plantas y un amor por la naturaleza. Sin embargo, como cualquier negocio, requiere una buena planificación y ejecución para tener éxito. A continuación se presentan los 5 puntos más importantes a tener en cuenta al iniciar un vivero. Número 1. Investigar el mercado. Antes de iniciar cualquier negocio, es importante investigar el mercado para determinar la demanda y la competencia. Investiga qué tipos de plantas y árboles son populares en su área y cuáles son las tendencias actuales en el mercado. También es importante investigar a sus competidores para determinar cómo puede diferenciarse de ellos y ofrecer algo único. Número 2. Adquirir los conocimientos necesarios. Es importante tener conocimiento sobre el cuidado de las plantas y los árboles. Conocer las necesidades de cada especie, cómo propagar las plantas, cómo controlar plagas y enfermedades, etc. Es importante también conocer los requerimientos legales para iniciar un vivero. Número 3. Seleccionar un buen lugar. La ubicación es un factor clave para el éxito de un vivero. El lugar debe tener un buen drenaje, suficiente luz solar y una buena cantidad de tierra fértil para que las plantas puedan crecer. También es importante tener acceso a un suministro constante de agua. Número 4. Adquirir el equipo y las instalaciones necesarias. Para iniciar un vivero, es necesario adquirir el equipo y las instalaciones necesarias. Esto incluye cosas como contenedores para las plantas, herramientas para el cuidado de las plantas, maquinaria para el riego, entre otros. Es importante invertir en buena calidad para asegurar una buena producción. Número 5. Establecer un plan de negocios. Es importante tener un plan de negocio sólido para asegurar el éxito del vivero. El plan de negocios debe incluir una estrategia de marketing, un presupuesto, un calendario de producción, entre otros. Es importante revisar regularmente el plan de negocios para asegurar que se está en el camino correcto. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.